este impresionante músico que el día de hoy nos acompaña. Hemos disfrutado de tus melodías, música electrónica. Yo podría decir electro relajante. Y bueno, yo les presento, él es Yusel Naval. Y quiero que me platiques un poquito, Yusel, por favor, de en qué momento te diste cuenta que tenías este gran talento de poder hacer estas mezclas que nos transportan a otras galaxias. Pues mira, más que nada, yo desde pequeño me interesé por la música, aunque al principio era mucho por el rock, y luego poco a poco pues descubrí que a mí me gustaba producir la música desde cero, yo solo, y pues me encerré en mi cuarto. Primero pues era mi cuarto de como vivía con mis papás. Ajá. Y ya posteriormente convertirse como en mi estudio de grabación, el cual ahorita pues es el que en donde trabajo. ¿Cuántas personas colaboran para hacer esta mezcla de sonidos tan importantes y tan interesantes? Sí, ahorita colaboramos para este disco que voy a lanzar. Sí, aproximadamente unas 6 personas, que más que nada es mi ingeniero de audio y pues mi diseñadora gráfica y pues todo un equipo, Paco, Tania, Osman, todos ellos siempre están al pendiente de mí y de que la música pues vaya progresando en el sello. Y es muy importante, tú lo acabas de mencionar, el trabajo en equipo, pero también es sumamente importante, Yusel, el poder transmitir a través de la música estas emociones. Claro. Esta interpretación, bueno, esta canción que acabamos de disfrutar lleva por nombre, si no me equivoco, Aural. ¿Y qué es lo que buscas transmitir con tu música? Pues mira, en este disco traté de plasmar mis emociones. Este disco lo compuse hace aproximadamente 5 años y se empezaron a recopilar estas canciones en el transcurso de este tiempo, y pues son mis vivencias y experiencias que he sentido en mis últimos 5 años y el progreso que he tenido como productor también. Tú lo acabas de decir, estás presentándonos tu primer álbum, que consta de cuántas canciones que vamos a poder disfrutar. 18 canciones. 18 canciones que van a poder transmitirte, pues no solamente ese sonido suave, pero sutil, pero también pegajoso. Me encanta la mezcla. ¿Cómo es que nació de ti esta mezcla, que dijiste, bueno, te voy a poner un poquito del punchis que nos encanta, pero también quiere esta parte relajante, ¿no? Que también disfrutamos mucho. Claro, pues mira, a mí me gusta mucho un compositor que se llama Erik Satie, y también me gusta mucho Nicolas Jaar, y ellos, pues, que son mis influencias para este primer disco, usaban mucho los silencios en su música como parte de su composición. A mí la verdad me gusta mucho la meditación. Qué rico, y me gusta mucho también en la pista de baile, se puede relajarse también. Entonces la verdad es de que este disco, que es de música electrónica instrumental, tiene de todo, tiene esos momentos muy prendidos, pero también tiene canciones para meditar. Me encanta, oye, pero también lo que me encantaría es seguirte en tus redes sociales, y estoy segura que al público también, donde encontramos tu disco, ¿dónde te encontramos a ti? Claro, pues me pueden encontrar como Yusel Naval, Yusel Naval, así. Ajá, como se está escribe. Está apareciendo en pantalla en este momento. Y así en Spotify, YouTube, en Instagram, en cualquier plataforma con ese nombre, y Sacre Records. Maravilloso, Yusel. Ahorita vamos a ver si así como tocas, cantas en esto que es, bueno, karaoke musical. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bien. Thank you.
Thank you.